Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y te recomiendo que también te suscribas al canal principal, que lo tienes en la cajita de descripción, tienes el enlace. ¿Por qué? Porque a ti que te mola el salseo, la opinión, la denuncia social, pues en el canal principal hago mucho de eso. Hablo mucho del mundo influencer, hago bastante denuncia social y doy mucha opinión. Así que si te gusta este canal, seguramente el principal te encantará también. Gente, por favor, ¿alguien me explica qué rollito llevan Claudia y Javi? Están juntos, ¿no? Están juntos. Están juntos ahora. O sea, vamos a ver, o están haciendo un papelón, o hicieron un papelón en el debate, o realmente un día vuelven y al día siguiente cortan, o están en esa etapa en la que están tonteando y no se sueltan ni él a ella, ni ella a él, ni nada, o no lo entiendo. Hace una semana, tan solo, Claudia le estaba llamando acosador, delincuente, le estaba llamando de todo. Que si tienes dos DNIs, que me has mentido hasta en la edad, que no sé qué, lo voy a contar todo, Javi, todo, lo voy a contar todo. Que yo decía, madre mía de mi vida, ¿qué es lo que es este chaval? La otra, la Tania, es que eres un acosador, es que eres un sinvergüenza, es que no la dejas tranquila, es que no sé qué. Al mismo tiempo nos enteramos de que no es que él no la dejase tranquila a ella, es que ella tampoco le dejaba tranquila a él. O sea, cogía el teléfono de Javi, se hacía pasar por Javi para escribir al mejor amigo de Javi para decirle, buah, Claudia me ha pillado la noche de pasión que tuve con tal tía. Y el amigo de Javi en plan, ¿pero qué me estás contando? Si tú nunca te has enrollado, tú nunca le has puesto los cuernos a Claudia con nadie. O sea, en ese nivel estamos, ¿eh? En ese nivel de toxicidad. Resulta que nos enteramos que llamaba a Javi con ataques de celos, porque lo contó ella misma, con ataques de celos hasta las tantas de la madrugada para ver con quién estaba. Recordad que hasta incluso Javi tuvo un enfrentamiento con Ana, que Javi estuvo muy feo lo que hizo, porque le dijo a Ana como diciendo, tú dedícate a hacerle los bocadillos a Cristian o algo así. Pero también te digo una cosa, a mí si me acusan de lo que Ana acusó a Javi, que le acusó de robarle un anillo y de llevarse el móvil de Claudia, y luego resulta que se descubrió que ni una cosa ni la otra, porque luego lo encontraron, o sea, ¿qué quieres que te diga? Tú a mí me acusas de robarte y te falta campo para correr. Eso te lo digo yo a ti. Lo que menos te digo, o sea, lo más flojo que te digo es lo del bocadillo. Es que yo creo que como descubrieron que Javi había mentido en lo de la edad, ya era como que Javi ha robado un banco. Javi es lo peor que hay. Javi ha atracado un banco. O sea, ahí ya cualquier cosa que pues mira, pues Javi roba anillos y carteras también y teléfonos móviles también. En fin, que esta película no ha llegado a su fin, gente. Esta película continúa. Que yo sepa, en el último debate que fue el domingo, se miraron cara a cara, se dijeron todo lo que se querían, que no sé qué y qué tal, pero Javi le dijo, yo te tengo que dejar volar porque no podemos estar juntos. No, porque nos vamos a seguir echando cosas en cara, nos vamos a hacer daño y no estamos preparados para perdonar. Entonces, tenemos que dejarnos ir. Escúchame, ¿qué se le pasa por la cabeza a Claudia? Coge Claudia y sube, pues como 5 o 6 fotos y dice, fotos que nunca pude subir porque si no era spoiler. Y todas las fotos son con Javi, ¿vale? De viajes, de sitios, de tal. 1, el día que nos íbamos a la isla. 2, jugando a vóley en las Maldivas. 3, en las burbujas. 4, el crucero de agosto. 5, en Portofino. Atardecer en Mykonos. Lluvia en Maldivas. 8, robó una botella de un restaurante porque me gustaba y me lo dijo en el coche. 9, atardecer en medio del mar. 10, en el aeropuerto volviendo de Grecia. Y Javi le pone un corazón. Y claro, la gente le dice, ¿no te hace daño subir estas cosas? Tiene que ser muy duro intentar pasar página viendo estas fotos. Otra le dice, sinceramente y con todo el respeto, no me lo puedo tomar en serio. Pero estoy al tanto de la situación. Hacen lo que hacen, por el show volverán 20 veces y lo dejarán 30. ¿Y todo para qué? ¿Para hacerse daño? ¿Y por dar qué hablar? Lástima, la verdad. Otra dice, ¿la tontería está de subir fotos sin estar juntos después de todo el drama? No hay quien os crea. Es que es verdad, es que al final dices, vamos a ver, tú no podías subir estas fotos porque era spoiler. ¿Y ahora? ¿Ahora qué pasa? ¿Que la gente no se merece saber, vuestros seguidores, que os han apoyado tanto a ti como a él?
que se han metido con él para defenderte a ti, que se han metido contigo por defenderle a él. O sea, no se merece saber si estáis juntos. No creo que te haga bien sentir seguir con este tema, Clau. Hay que cerrar capítulos y esto no te ayuda. ¿Seguís juntos o todo es un show? Es que claro, la gente está pues flipando. Que sinceramente, que ellos, al final, la relación es de ellos y ellos pueden volver y cortar las veces que les dé la gana, para ellos harán. Quiero decir, al final si sufren y lloran y no sé qué, no sé cuánto, al final hacen, o sea, para ellos, de verdad. Pero hombre, yo entiendo que al final esta gente vive de sus seguidores. Porque luego al final, mira a Javi, haciendo, ya, Javi ya se ha convertido en influencer, no era lo que quería, pues ya está, ya lo tiene. Que si promocionando donetes, que si otro día maquinillas de afeitar, que si otro día no sé qué, o sea, él ya es influencer. Coño, os debéis un poquito, ¿no?, a la gente que os sigue. Entonces, es que a veces parece que traten a la gente como si fueran gilipollas. Si no estáis juntos, ¿qué haces subiendo fotografías de cuando estabais juntos? Cuando has dicho hace 4 días que era prácticamente un sinvergüenza, un delincuente y un acosador. O al menos has permitido a tus amigas que lo dijeran. ¿Y ahora subes esto? Sin dar ningún tipo de explicación y sin decir, oye, pues mira gente, pues hemos hecho las paces o hemos vuelto juntos otra vez. A mí me ha llegado información de que el día 31 ya estaban juntos. O sea, que están juntos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor mañana ya no, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero me parece que luego la gente duda de este tipo de programas. Y Sandra Barneda se enfada mucho. Es que este programa es real, es auténtico, las parejas son auténticas y todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Pero los comportamientos no son normales. No es normal hacer un show y acusar a otra persona de todo lo que se le ha acusado y al día siguiente, pues mira, unas fotografías de cuando estábamos juntos. ¡Qué recuerdos, eh! Perdona. No sé, no me parece normal. El padre de Claudia, que tuvo que borrar stories, y me parece que hasta que se tuvo que cerrar la cuenta y todo, porque había hecho unas acusaciones hacia Javi, heavies. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo ya, es que yo allá a esta gente, es como Lucía y el Lobo, que se ponen a caldo. Estos van a ser los nuevos Lucía y el Lobo, que se ponen a caldo, se ponen a parir, se dicen de todo el uno del otro, que si eres un mal padre, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pues tú eres no sé cuánto y eres una celosa compulsiva, no sé qué, y luego al final vuelven, hacen las paces, se ponen el mundo por montera y la gente es mala. La gente es mala porque luego comenta sobre su relación y por qué tienen que hablar. Pues tienes que hablar, chico, porque al final vives de esto. ¿Me entiendes? Porque claro, no eres mecánico en un taller, ni eres abogado, ni yo qué sé, no eres azafata de vuelo tampoco. En fin, gente, yo no sé qué opinaréis vosotros, pero yo estoy bastante desencantada de todo esto. Y ojo, que quiero, que vuelvo a repetirlo, no es porque no entienda que una pareja al final tiene cierto enganche y cortan y vuelven y cortan y vuelven. O sea, lo que yo no entiendo es cómo se pueden llegar a puntos tan extremos de decir absolutamente de todo de una persona para el día siguiente hacer las paces y ponerlo públicamente en redes sociales. Al menos dado una explicación, o al menos, chica, si habéis hecho las paces, espérate un tiempo, haz un comunicado, yo qué sé. ¿Sabes lo que te digo? Pero no entiendo ese... A la gente le explota la cabeza, porque tú no puedes meterle a la gente en la cabeza que esta persona es una mala persona, ¿vale? Que ha sido lo que has hecho, convencer a la gente de que es una mala persona para luego hacer este tipo de cosas, ¿vale? Y marcarte un post de, hay momentos, chachi wipes, que fíjate, que no puedes subir porque era spoiler, pero ahora ya lo puedes subir porque ya no es spoiler. O sea... En fin, gente, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de toda esta mierda. Si os ha gustado, dadle like, compartid, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.